Nosotros somos el grupo Félix 2018. Me llamo Jacqueline. Soy una de los líderes de este grupo. También soy la investigadora, escritora y maestra de ceremonias de este grupo. Good afternoon. We are the group Félix 2018. My name is Jacqueline. I am one of the leaders of this group. I'm also the investigator, writer, and master of ceremonies of this group. Buenas tardes. Me llamo Jordan García. Yo soy el líder de este grupo también. Y soy el escritor y investigador del grupo. Good afternoon, my name is Jordan Garcia, and I'm the leader of this group, and I'm also the writer and investigator to the group. Buenas tardes, me llamo Yadira. Soy la secretaria, diseñadora y maestra de ceremonias. Good afternoon, my name is Yadira. I am the secretary, designer, and master of ceremonies of this group. Buenas tardes, me llamo Emiliano, soy el fotógrafo del grupo. Good afternoon, my name is Emiliano. I am the photographer of the group. Good afternoon, my name is Ismael Castro, and I'm the investigator. Buenas tardes, me llamo Ismael Castro, y soy el investigador. Good afternoon, ladies and gentlemen. The Félix Group welcomes you to our Academic Symposium 2018. I will ask for all of you to pay attention. Questions will be asked at the end of the presentation. We are here to talk about the importance of communication and multilingualism in daily life. Some of us are bilingual, which allows us to communicate with different people and at the same time opens the ways to great opportunities in the future that saves our lives. Buenas tardes, damas y caballeros. El grupo Félix les da la bienvenida a nuestro simposio académico 2018. Al final de la presentación, realizaré algunas preguntas acerca de eso. Antes que nada, les doy las gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Hoy, 28 de marzo del 2018, estamos aquí reunidos para hablarles sobre la importancia de la comunicación y el multilingüismo en la vida diaria. Algunos de los que estamos aquí presentes somos bilingües, lo cual nos permite comunicarnos con diferentes personas, y a la misma vez nos abre el camino a grandes oportunidades en el futuro que la vida nos guarda. Without a doubt, communication is the key to a successful life. Many times we close ourselves to a country or a single language without realizing about the other countries or cultures surrounding us, which benefits us intellectually. For example, communication and multilingualism are components that allow individuals to express themselves efficiently and effectively through language. Learning to communicate in life is vital, and we should all put it in practice. Every day, we must put it in front of everything. If you improve your communication, you're improving your daily life. In other words, we all need to be heard. This is, each word you say will be sent to each person and acquired either for good or for bad. Sin duda alguna, la comunicación es el punto clave a una vida exitosa. Muchas veces, nos cerramos a un país o a un solo idioma, sin darnos cuenta que el saber sobre las otras culturas que nos rodea nos puede beneficiar intelectualmente. Por ejemplo, la comunicación y el multilingüismo son componentes que permiten a un individuo expresarse de una manera eficiente y eficaz por medio del idioma. Aprender a comunicarte en la vida diaria es vital y todos deberíamos ponerlo en práctica. Cada día debemos ponerlo enfrente de todo. Si mejoras tu comunicación, mejoras tu calidad de vida. En otras palabras, todos necesitamos ser escuchados. Es decir, cada palabra que digas será enviada a una persona y adquirida ya sea para bien o para mal. In addition, multilingualism is related to the international business of a country. For this reason, if good communication is maintained, we all reach several internal and external agreements of our nations. We have all heard the role played by the United Nations, whose organization works to maintain international peace and security, to promote close relations among people, and improve their quality of life.
Además, el multilingüismo está relacionado con los negocios, tanto internacionales o internos de un país. Por esta razón, si se mantiene una buena comunicación, podemos llegar a varios acuerdos internos y externos de nuestras naciones. Todos hemos oído hablar de la función que cumple las Naciones Unidas, cuya organización trabaja para mantener la paz y seguridad a nivel internacional, promover las relaciones estrechas entre los pueblos y mejorar la calidad de vida. Now we all know that around the world there are hundreds of languages that revolve around the people. So the question came to me as follows. How is it that the United Nations can maintain communication with each country in order to achieve its goal in maintaining peace at the international level? As I mentioned earlier, multilingualism is related to the United Nations. This means that they are qualified individuals to speak in different languages to avoid any mistakes that may be interpreted differently. For this reason, the United Nations adopted 6 official languages, such as Arabic, Chinese, French, English, Russian, and Spanish. Therefore, this allows a clear and concise communication between the members of each state in matters of global communication. Ahora todos sabemos que alrededor del mundo existen cientos de idiomas que giran alrededor de la gente. Entonces la pregunta viene a ser la siguiente. ¿Cómo es que las Naciones Unidas pueden mantener comunicación con cada país para lograr su meta de mantener paz a nivel internacional? Como hemos mencionado anteriormente, el multilingüismo está relacionado con las Naciones Unidas. Esto significa que hay individuos calificados para hablar en diferentes idiomas, para entonces evitar equivocaciones que puede ser interpretado de manera diferente. Por esta razón, las Naciones Unidas adoptaron 6 lenguas oficiales, tales como el árabe, el chino, el francés, el inglés, el ruso y el español. Por lo tanto, esto permite una comunicación clara y concisa entre los miembros de cada estado y los asuntos de importancia mundial. In addition, the ONU, the program called CINU, which is the Information Center of the United Nations, its function is to ensure correct disclosure of institutional information, because without the United Nations, it cannot fulfill their function. If not, all of the people around the world will not be informed correctly. The CINU mainly focuses on information that reaches the correct language that is indeed so all states can be communicated to each activity. On the other hand, they also help to improve the work of CUNG, the United Nations Communication of Group, is a common platform of communications that its main purpose is at the national level is to strengthen cooperations between the fields of communication and increase the coverage of activities of the United Nations through the media of national level. Además, la ONU cuenta con un programa llamado CINU, que es un centro de información de las Naciones Unidas. Su función es velar por una correcta divulgación de la información institucional, ya que sin esto las Naciones Unidas no puede cumplir su función. Si todos los pueblos del mundo no están informados correctamente, el CINU principalmente se enfoca en que la información llegue al correcto idioma que se necesita. Así, todos los estados pueden estar comunicados a cada actividad. Por otro lado, también ayuda a mejorar el trabajo del GCNU, el Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas. Es una plataforma común de las comunicaciones que su propósito principal a nivel nacional es reforzar la cooperación entre los campos de la comunicación y aumentar la cobertura de las actividades de las Naciones Unidas por los medios de difusión a nivel nacional. The problem of multilingualism must be examined from different perspectives, especially those of internal and external communication of the United Nations. As an example, internal communication is which takes place within the organization, and official communication between member states and the different parties involved the work of the United Nations, or communication between the member states and the Secretary of the United Nations. In this area, it is necessary to
distinguish between working languages and official languages. On the other hand, external communication addresses to a wider audience. It may be included languages other than official languages and include the questions, which means information used to disseminate the messages of the organization. La problemática del multilingüismo debe examinarse desde diversas perspectivas, en especial las de la comunicación interna y externa de las Naciones Unidas. Como por ejemplo, la comunicación interna es la que se efectúa dentro de la organización, ya sea la comunicación oficial entre los Estados miembros y las distintas partes que intervienen en la labor de las Naciones Unidas, o la comunicación entre los Estados miembros y la Secretaría de las Naciones Unidas. En este ámbito, hay que distinguir entre los idiomas de trabajo y los idiomas oficiales. En cambio, la comunicación externa dirigida a un público más amplio puede comprender idiomas distintos de los idiomas oficiales e incluir la cuestión de los medios de información utilizados para difundir los mensajes de la organización. As we have seen so far, multilingualism and communication go hand in hand to arrive to a good interpretation, whether written or oral. This is important because being that way, we can avoid many problems between societies. In other words, the United Nations is in charge of stimulating the use of communication in different languages to avoid problems, misunderstandings, and mistakes. Como hemos visto hasta ahora, el multilingüismo y la comunicación van de la mano para llegar a una buena interpretación, ya sea escrita u oral. Esto es importante. Siendo así, podemos evitar muchos problemas entre las sociedades. En otras palabras, las Naciones Unidas se encargan de estimular el uso de la comunicación en diferentes idiomas para evitar problemas, malentendidos y equivocaciones. It is estimated that around the world there are 7,000 languages. However, more than 2 million people do not receive education in a maternal language. According to the UN, the maternal language is a language that comes from familiar surroundings and which is normally communicated and is the language of the country in which the speaker was born. Se estima que alrededor del mundo existen alrededor de 7,000 idiomas. Sin embargo, más de 2 millones de personas no reciben educación en su lengua materna. Según la ONU, la lengua materna es la lengua que proviene del entorno familiar y la cual se comunica normalmente. Es la lengua del propio país en que nació el hablante. Let us analyze for a moment. Let us think about the world that we live in today. Let us think about the country where we are standing right now. If the United States is a multicultural and multilingual country, according to the estimations of the Office of the Census of the United States of America in the year 2015, more than 350 languages in the country will be spoken in the United States. In the United States, there are more spoken languages according to the recent studies. 37.6 million inhabitants identify themselves as Spanish speakers according to the Pew, an organization that provides information on social issues, public opinions, and democratic trends shaping the United States and the world. As a result, Spanish is the second most spoken language after English in the United States. This reflects that Spanish far exceeds languages other than English. The number of Spanish speakers has grown a lot lately in recent decades, reflecting on the arrival of new Latin American immigrants and the growth of Hispanic populations, states that Pew Research Center is speaking about. And it's also speaking about the future terms according to the Pew simulations for 2060, that the Hispanic population will represent half of the U.S. population, which means that Spanish will be the most spoken language in the United States. Analicemos por un momento. Pensemos en el mundo que hoy vivimos. Pensemos en el país sobre el que estamos parados. Ahora, si Estados Unidos es un país multicultural y multilingüe, según estimaciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de América del año 2015, se hablarían en el país más de 350 lenguas en el país. En Estados Unidos existe una lengua más hablada, según los estudios recientes. 37.6 millones de habitantes se identifican como hispanoparlantes, según el Pew.
una organización que proporciona información sobre cuestiones sociales, opiniones públicas y tendencias demográficas que dan forma a los Estados Unidos al mundo. Como resultado, el español es la segunda lengua más hablada después del inglés en los Estados Unidos. Esto refleja que el español supera con creces a otros idiomas distintos al inglés. El número de los hispanohablantes creció mucho últimamente en las últimas décadas, reflejando el arribo de nuevos inmigrantes latinoamericanos y el crecimiento de la población hispana, indicó el Centro de Investigaciones de PEU. Hablando en términos futuros, según estimulaciones de PEU, para el 2060 la población hispana representará la mitad de la población estadounidense. Esto quiere decir que el español será la lengua más hablada en los Estados Unidos. Another problem linked to multilingualism is that it could be a barrier to communication. In the United States, with completely different languages and even with dialects with few variations, people complain about the difficulty of communication through the language lines. These complaints do not arise only in the internet, but also many people organize campaigns to promote only one official language. For example, there is a group called Pro English that requires languages that declare that the English is the official language of the U.S. However, many people reject this suggestion because it is marginalized immigrants without fluency in the official language and bilingual people. This is because it is not possible for the people in the country to adopt a language without any help of translation, education, or their maternal language. So, a law that demands this would prevent certain groups from advancing in society. Indeed, it is clear that monolinguals can worsen the problem of the barrier of languages. Otro problema vinculado con el multilingüismo es que puede ser una barrera a la comunicación. En los Estados Unidos, con lenguas completamente diferentes e incluso con dialectos con unas pocas variaciones, la gente se queja sobre la dificultad de la comunicación a través de las líneas de lengua. Estas quejas no solo surgen en internet, sino también muchas personas organizan campañas para promover solo una lengua oficial. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Pro English, que exige leyes que declaran inglés la lengua oficial en Estados Unidos. No obstante, mucha gente rechaza esta sugerencia porque puede marginalizar inmigrantes sin influencia en la lengua oficial y personas bilingües. Esto es porque no es posible que toda la gente en un país adopte una lengua sin ninguna ayuda, traducción, educación, con su lengua materna, etc. Así que hay una ley que exige prevendría cientos grupos de avanzar en la sociedad. En efecto, es claro que el monolingüismo puede empeorar el problema de la barrera de las lenguas. The problem of multilingualism exists in several parts of the world, apart from the United States. For that, the United Nations is always on the lookout to be able to fix the problems about multilingualism around the world. Because of the ONU, multilingualism is a fundamental because it allows clear communication on issues and global importance. In addition, this organization ensures that work of the ONU is better understood everywhere. La problemática del multilingüismo existe en varias partes del mundo, aparte de los Estados Unidos. Para eso, las Naciones Unidas siempre están al pendiente de poder arreglar las problemáticas sobre el multilingüismo alrededor del mundo, porque para la ONU el multilingüismo es fundamental, ya que permite una comunicación clara en temas de importancia global. Además, esta organización asegura que comprenda mejor la labor de la ONU en todas partes. The Francophonie is an organization that works together with the United Nations to promote multilingualism and to turn it in to protect it. According to the Francophonie, is a multilingualism where there are lots of severe factors and are at stake, such as a democracy, equity, efficiency, information, communication, dialogue, and negotiation. La Francofonía es una organización que trabaja junto con las Naciones Unidas para promover el multilingüismo y a su vez protegerlo.
Según la francofonía, si se llegara a perder el multilingüismo, hay varios factores que están en juego, tales como la democracia, la equidad, la información, la comunicación, el diálogo y la negociación. All of these factors must be taken into account. As we have seen, they are important in our lives of a human being. The diversity of languages is essential to maintain an effective and safe communication. Se debe tener en cuenta todos estos factores. Como hemos visto, son importantes en la vida del ser humano. La diversidad de idiomas es fundamental para lograr mantener una comunicación eficaz y segura. To conclude with this topic, our research was based on Mr. Juan Felix, since he plays an essential role within the United Nations, since he works to help maintain good interpretation by developing a high technology so each member of the organization can receive the information in your language and can be better understood. Although Mr. Felix comes from a Latino family that is like many other famous people, we can see that he has managed to reach such a high level and be able to work on his own community, improving every time the technology that allows us the message to reach all of us of the world. Definitely, we should feel proud that people like him work in such an important organization, not only because they have a luxury of belonging to that organization, but they focus on the area of which characterizes them. Now we can only give you an introduction of who Mr. Felix is and what he does. But if you want to know more about Mr. Felix, do not miss the second part of this presentation on April 27th. Para concluir con este tema, nuestra investigación fue basada en el señor Juan Félix, ya que él juega un papel esencial dentro de las Naciones Unidas, ya que trabaja para ayudar a mantener una buena interpretación desarrollando una alta tecnología para que cada miembro de dicha organización pueda recibir la información a su idioma y esta pueda ser mejor comprendida. Aunque Félix provenga de una familia latina, como muchos otros personajes famosos, podemos ver que ha logrado llegar tan alto y poder trabajar para su propia comunidad, mejorando cada vez la tecnología, que permite que el mensaje llegue a todas partes del mundo. Definitivamente, debemos sentirnos orgullosos de que personas como él trabajen en una organización tan importante, no solo por tener el lujo de pertenecer a dicha organización, sino que se enfoca en el área de lo que a él lo caracteriza. Ahora solo te podemos dar una introducción de quién es Juan Félix y qué hace. Si tú quieres saber más sobre él, no te pierdas la segunda parte de esta presentación, ya que será el 24 de abril en este mismo salón. Remember, the one that denies multilingualism, the one that denies the existence and the harmonious use of different languages, denies diversity and promotes a single vision of the world. On behalf of the Felix Group, we thank you for your attention and have the opportunity to join us. Thank you. Recuerda, el que niega multilingüismo, el que niega la existencia, el uso armonioso de otras lenguas diferentes, niega la diversidad y promueve una sola visión del mundo. A nombre del Grupo Félix, les damos las gracias por su atención y la oportunidad de estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
Para terminar con esto, les vamos a realizar algunas preguntas. To finish this presentation, we're going to ask you some questions. ¿Tú piensas que la diversidad de las lenguas debe ser eliminada de algunos países o ciudades? Do you think the language diversity should be eliminated in some cities or states? Mi nombre es Rosa Ibarra y yo creo que no se debería eliminar porque pues si se elimina la diversidad de lenguas, como ustedes saben, en todo el mundo hay gente que habla español o gente que habla de diferentes lenguas, así que pues sería como imposible para ellos poder comunicarse y si no se pueden comunicar no van a poder vivir, ¿entiende? O sea. Well, what she just said was that without communication and languages, we wouldn't be here. Basically, half of the world speaks more certain languages, and without it, we won't be able to do the things that we have right now. La siguiente pregunta es, ¿ustedes piensan que la diversidad de lenguas o los diferentes tipos de idiomas hacen más problemas o ayudan simplemente a resolverlos? Do you think the diversity of languages has caused more problems or solved more problems? Basically, the diversity of languages, you know how we said in our presentation, we said that there's a community that's saying they want in the United States only English speakers to be the official language. So do you think that basically solves the problem of communication or makes it more problematic? There you go. Well, like, what's your thought? Like, why do you think it would be more problematic? Maria Sanchez, and I think that I think that it does make it more problematic because, like, it wouldn't be solving because people don't speak English. So, like, they speak Spanish or other languages, it's not really solving it. It's like making it even more problematic because they wouldn't if they have something to say, or they can't say it because they don't speak English. So it's just a problem to someone else to express themselves, I guess. Otra pregunta es. La tecnología realmente es como nos ayuda a comunicarnos más rápidamente en el futuro. Nosotros hoy en día estamos muy, muy pegados a la tecnología. Sabemos que en redes sociales podemos comunicarnos con personas de diferentes tipos, partes del mundo, que a su vez eso quizá nos puede ayudar a comunicarnos, a seguir compartiendo más nuestros diferentes puntos de nuestros diferentes idiomas que nosotros tenemos. The question was, do you guys think that communication will advance rapidly near the future? And well, basically, communication, we're all mostly using technology. Most of us has phones. And it really has developed throughout the years, and now mostly we're going to be able to communicate to across the world and the Easter side, so yeah. The pie graph in the pamphlet, it basically means how many people use oral language, so basically how they speak face to face instead of using technology. And since technology is increasing now, they're using more messages, and right here it says how they use more 38% uses messages, and through face-to-face, they use more of it, 55%. That's the reason why communication is really important to the society now that we're living in. Lo que mi compañera decía era que, ¿a qué se refería a lo de la gráfica? Es básicamente lo que ella estaba diciendo, que cómo ahora el mundo se comunica más, y el más por ciento viene siendo que es como, viene siendo de la comunicación que es verbal,
y de las palabras que vienen siendo como los mensajes. Ella dice que si la comunicación tiene efectos negativos en la sociedad. So she said if the languages have a negative side to society. It has negative impacts on society. La comunicación básicamente en el ser humano es importante porque eso nos permite estar desarrollando. Por ejemplo, aquí todos estamos reunidos, estamos teniendo una comunicación, estamos hablando dos idiomas, que es el inglés y el español, que son básicamente los dos idiomas que se hablan aquí, o viene siendo más, está por ejemplo el francés, el italiano, hay tantos idiomas que eso. Yo pienso que no tiene un efecto negativo siempre y cuando nosotros como ser humano pueda uno cómo compartirlo y cómo, porque es como que nos tiene más comunicados. So what my partner just finished, what she just said, is basically that right now we're all here united and we're speaking both languages, English and Spanish, and basically both of, well, all of you guys hopefully understand what we're saying. And that's what impacts basically society and how we're getting bigger and we're being basically the next generation to bring this community up. Bueno, creo que ya no hay tiempo. Thank you. A round of applause for Grupo Félix 2018. Un aplauso para el Grupo Félix 2018. Quiero agradecer al señor Shepherd. I want to appreciate the work that señor Shepherd has done for all the years. Thank you, Ms. Livingston, Ms. Awuti. Thank you. Everyone, safe home.